nos encontramos aquí en los juzgados capitalinos. Nos acompaña Héctor Estrada. Él es uno de los representantes del movimiento estudiantil universitario. Y es que pese a la madrugada que han estado realizando, la detención de estos jóvenes ha unido más al movimiento, tanto que están aquí diferentes estudiantes de las diferentes facultades. Héctor, ¿ustedes se mantienen todavía aquí? Sí, nosotros nos hemos comprometido como movimiento para hacer un solo cuerpo. Aquí habemos de distintas carreras, independientemente si existen compañeros de nuestras facultades con orden de captura o detenidos. Nosotros vamos a acuerpar a los compañeros y compañeras hasta el final, porque si bien hoy fueron ellos, mañana podemos ser nosotros y nosotros no podemos permitir estos atropellos. Usted es uno de los voceros, siempre ha estado dando la cara en los medios de comunicación, pero no tiene orden de captura. Hasta el momento no, y lo hemos discutido con los otros voceros, que no descartamos la posibilidad de que para el lunes o el martes sí tengamos una orden de captura por andar dando la cara frente a los medios, por no haber usado una capucha, como los otros compañeros que empezaron a ser criminalizados a partir del, o al menos se les puso la orden de captura posterior a los eventos del diálogo del domingo, donde se quitaron la capucha y aparentemente lo que se buscó ahí fue identificarlos. Héctor, ¿y esta denuncia que hacen las autoridades de la máxima casa de estudio, que personal de la ADUNA, personas de la ADUNA tienen hijos dentro del movimiento y que les han estado facilitando las llaves de diferentes aulas y de lugares estratégicos dentro de la máxima casa de estudio? Bueno, ahí hay que ver que lo que se viene en la universidad en este momento es una noche de los cuchillos largos. Ellos van detrás de toda aquella entidad estudiantil o docente que les sirva de oposición. Ellos van detrás de expulsiones, van detrás de despidos, porque ellos, a pesar que están en una universidad que la ley orgánica establece que debe ser multicultural, que debe ser con libertad ideológica, ellos quieren un solo pensamiento, y el pensamiento que quieren es el de las autoridades, de agachar la cabeza y hacer las cosas como ellos las quieren. El lunes no hay clases, han mencionado las autoridades que se van a reunir los decanos con los maestros y que van a reprogramar el periodo académico del segundo y el tercer periodo, pero también hablábamos con uno de los líderes del movimiento, con Fausto Calis, y él nos mencionaba que se mantienen en asamblea informativa. O sea, abre la universidad el día martes, ¿hay clases por parte de ustedes o no hay clases? Eso todavía está por determinarse, tanto por los estudiantes como por las autoridades, primero. Segundo, lo de las asambleas informativas va porque nosotros estamos conscientes que la autoridad universitaria utiliza todos sus recursos económicos para desmentir, para tergiversar los hechos. Y miren qué curioso, ellos hablan de reprogramar los periodos cuando días atrás decían que los periodos eran irrecuperables, que los periodos ya estaban cancelados, que no había nada más que hacer. Entonces nosotros vemos que lo que existe es una campaña de atemorización hacia las y los estudiantes, y han quedado ante el pueblo hondureño, especialmente el día de ayer, como unos mentirosos. Muchísimas gracias a Héctor Estrada. Bueno, Jorge Bonilla, las autoridades piensan reprogramar el periodo académico, el segundo y el tercero, sin embargo, ya lo han mencionado los jóvenes, no han dado estrategias, pero en asambleas informativas se mantienen, así que la crisis de la universidad, hasta que no exista un verdadero diálogo por parte de las autoridades y también por parte de los estudiantes, que pongan los dos, pues esa iniciativa por recuperar las clases en la universidad, no hay solución, la crisis se agudiza. Jorge, no sé si tiene alguna consulta usted en estudio. Sí, compañera, los